Bueno, ahora sí se oye. Señores, la propuesta de Abinader de eliminar 53 diputaciones ha generado de todo. Ha generado quejas hasta dentro de su propio partido, a pesar de que Abinader dice de conocer que en el PRM se están quejando por esa propuesta de eliminar 53 diputaciones. Que esa propuesta, dice Abinader, tiene apoyo de mucha gente. Pero hay queja, porque son 53 diputaciones. Y una periodista le preguntó a Abinader de esta queja. ¿Y usted sabe a qué advirtió Abinader? Que los diputados y senadores del PRM no podrán decir no. Tendrán obligatoriamente que aprobar lo que él está proponiendo. Miren esta pregunta. La propuesta que usted ha hecho, presidente, que ha presentado hoy, está la reducción del número de diputados en la Cámara de Diputados. Queremos saber su opinión al respecto, porque desde el propio partido de gobierno, el PRM, hoy se ha manifestado y ha dicho que dentro de ellos mismos no están de acuerdo con esta reducción de diputados en el Congreso Nacional. Su opinión al respecto, por favor. ¿Y quién lo dijo eso de los diputados? ¿Eh? Carolina, la secretaria general del partido. Bueno, nosotros vamos a socializar, no lo había visto que había dicho, que dijo eso. Eso lo vamos a socializar. Incluso Alfredo Pacheco estuvo de acuerdo, el presidente de la Cámara, incluso lo propuso hace me parece, varias semanas. Nosotros eso, como parte del consenso, lo vamos a llevar también a los diputados electos. Pienso hacer una reunión con ellos antes del 16 de agosto para consensuar estas propuestas y también para que ningún miembro de la Asamblea pueda pronunciarse ni hacer ninguna propuesta diferente a la propuesta que llevamos del partido. So pena. Bueno, señores, esperemos a ver qué va a pasar, porque en el caso de Luis Abinader, yo no sabía que era dictatorialmente. Ahora, se van a quedar con esa los legisladores nuevos y viejos del PRM. Que Abinader va a someter una reforma y que ellos no pueden disentir en nada y que tienen que ir a aprobarla. Óigame, yo había oído cosas, pero como esta no, que lo van a obligar a aprobar lo que diga Abinader. Esa es la situación. Esa es la situación que hay. Esperemos, porque dice Abinader que se va a reunir antes del 16 con los legisladores de su partido para explicarle que tienen que votar sí o sí por esa reforma, que nadie podrá disentir. So pena el que lo haga. Y entonces, ¿qué advertencia fue que le hizo Abinader con esto de so pena?